Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al capítulo número 26 de Pokémon Hora Show Link Dual Random Loque. ¡Carry! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a... ¡Vamos a bucear! Sí, pero... ¿Igual no es aquí? Ah, vale, sí. Ahora. Coño. El otro día, en el canal de Carry, espero que hayáis visto el capítulo. Ver a Arceus bucear es maravilloso. Pues no es aquí. Bueno. No es aquí, Carry. Es en la zona... ¿Qué es eso? ¿Un Corsola? El otro día en el canal bonito, de Carry... míralo. Tuvimos un enfrentamiento contra los líderes de gimnasio, Vito y Leti. Y básicamente os recomiendo ir a verlo porque aparte también hicimos un par de capturitas. Y hoy, pues bueno, quizá también tengamos un par de capturitas más, seguramente. Y además, pues vamos a ir a la caverna abisal, que se lió bastante parda. Así que, vamos allá. Debería ser aquí, ¿verdad? Aquí está. Venga, va. Vamos para allá. Pero ¿con dónde coño es bucea? Tienes que ir, salir por la zona de abajo, de donde estábamos. Ah, está aquí, claro, abajo. Claro, es abajo. Aquí. Aquí, por aquí. Y aquí salir a la superficie. Que aquí está la caverna abisal. Que esto en realidad ya es caverna. Aquí no podían aparecer Pokémon o algo de eso. Esto es la caverna abisal. Aquí ya podemos capturar. Pues... La duda es, ¿capturamos en el agua o dentro de la caverna? Vale, yo no he mirado nada. Yo tampoco. No he mirado nada, pero podemos hacer suposición. Acabo de escuchar algo muy extraño. Pero, sonido muy extraño. Pero tú vas a capturar en el agua... ¿Dónde quieres capturar? Yo me iba a meter en la caverna, por los loles. ¿Sí? Venga, para adentro. Va, a no ser que me salga aquí. ¡Oh! ¡Que me ha salido directamente, Carry! ¡Lo siento! Un chance, está de puta madre. Pero es otro Pokémon de tipo normal, tío. Ya, bueno, pueden parar ya. Pues te ha tocado. Sí, sí, no le hago ascos, ¿eh? Un Blissey está bastante nice. ¡Pum! A ver... Eso dulce. Un Magnezone. Vale, nada bueno, más Pokémon. Nada más. No tenía ningún tipo eléctrico, así que está bastante bien. Vamos a ver qué tal funciona esto así. Voy a meterle fast forward. Joder, macho. Todos los motes que me toca ponerle a Pokémon bonitos, a Pokémon, yo qué sé, pequeñitos, son motes super randoms. A este Happiny se tiene que llamar el Trollo 123. Pero bueno, no importa. Recuerda, gente, que tenéis abajo el Discord en la descripción. En el caso del canal de Carry tenéis su Discord. Y que tenéis que entrar para poner vuestro mote. Hay un canal de texto donde pone motes para Pokémon. Y ahí hay una lista, la copiáis y ponéis el vuestro al final. Si no los utilizamos para esta serie, los utilizamos para la siguiente. Que habrá, ya os lo adelanto ya. ¡Spoiler, Carry! ¡Spoiler! El Trollo. Vamos a llamarlo Café Cine. Pero tío... Cuidado. Lo siento. El Trollo 123. Vamos para allá. A ver qué podía haber salido. Vale, voy a mirar. Magnezone está muy bien, pero. Vamos a ver. Mira, la verdad es que. Aquí podía haber salido alguno. Vamos a mirar ahora aquí. Mira, me podía haber salido otra vez Kyogre. ¿Qué coño es esto? Slakoth. Que bueno, no habría valido porque ya tengo un Slaking. Pero por aquí hay Kyogre. Ah, mira, un Mienfu. Mine Junior. Y esto no sé qué narices es. Podía haber salido Hypno y me hubiese cagado mi puta madre. Otra vez, escapaste del Drowsy. Pasa es que vamos a tener que enseñarle las MOs a los Pokémon. Gastrodon. Pero bueno, ya lo tuviste tú, o sea que no debería capturarlo. Siempre está la opción si el Este señor va a ser el señor de las MOs. El Swampert, no lo voy a utilizar. Va a ser el señor de las MOs, porque como puede aprender todas. Puto asco, la verdad, sinceramente. Intentaremos buscar cara a la Liga Pokémon el inspector de ataques para cambiar todas las MOs. Pero vamos. No, hay bastantes MOs que no son nada malas. Pero bueno, voy sí, a. Sí, surf, pero ya está. Yo tengo que enseñarle fuerza a alguien y posiblemente vaya a ser mamadísimo. No le quiero quitar cuchillada. Le tengo que quitar detección. Vale. Supongo que sí. Es que va a ser. Este va a ser mi bicho de los MOs. Le quito detección y ya está. Me da rabia porque detección es un ataque que me permite estar tranquilito un par de turnos, pero bueno. Vamos para allá, Carry. Toca reventar de la cara o no. Pero escúchame si vas avanzadísimo, pero ¿dónde vas, Carry, por favor? Yo no sé dónde estoy, ¿vale? No, yo tampoco. O sea, yo he tirado para un sitio. Estoy explorando. ¿Qué narices? En proceso de exploración. Podría haber salido un Lapras. Me cago en tu puta madre. Carry, ¿dónde estás, por favor? No sé, me he perdido.
Mira. Voy a reventar la puta cara. Cada vez que veo un Lapras, lo voy a reventar. Sí, bueno, a lo mejor me mata el de los golpe cuerpo, ¿sabes? Uff. Qué bonitos Goldak, de verdad. Mierda. Tomar por el culo. Pum. Cada vez que veo un Lapras, lo Harry, voy a matar. Tenemos que ir juntos, que nos vamos a perder. Qué bonito. No, yo ya me perdí. Madre que te parió, de verdad. Ah, no, ya estoy. Estoy encontrado. ¿Pero dónde estás encontrado? Porque yo no estoy encontrado. Yo no sé dónde estás. ¡Ojo! Vale. Tú tira para arriba. ¡Tira ¿ahí? Para arriba, dice! No, no, ahí no, ahí no. ¿Dónde es, Carly? Aquí no es. Aquí no. Tira a la izquierda. Ahí, arriba. Para arriba del todo. Para arriba del todo. Voy. Vale, lo de las corrientes. ¡No! ¡Sí! seguramente sea por... Mierda. Por aquí, YOLO. Por aquí, ¿Lapras? YOLO. Un poligón. Bueno, está bien. Vale, lo captura, dice. Estoy haciendo el fast forward porque esto de comerse la animación entera de esto es una mira, aquí sale mierda, Electivire, ¿sabes? Kecleon... Eso no sé qué narices es. ¿Eso es un Jinx? No lo sé. Aquí cuidado, Carry. Que moviendo las rocas más de lo que debes, igual la liamos. Y no podemos avanzar. Vale, hay que pelear contra un rival, ¿eh? Vale, ya está. Por cojones. Que va muy rápido, Carry. Pero, tío. El quién. Vale. Saco al señor Escombros. Lo va a bustear dos veces. Nincada. Me suenas. Una. Y vas a morir. Pum. ¡Ahí va! ¡Tengo miedo! ¿Qué ha ocurrido? Me ha hecho un cabezazo de red, me ha dejado a 6. Vamos a ver. Pueden pasar dos cosas. Le hago un tijera X y lo mato, o fallo y me mata él. Es necesario jugársela. Sí. Si no pierde la gracia. Con un único Pokémon de tipo agua, es necesario. Sí. Maravilloso. Adelante. Buena suerte. No, es que llevamos muchos capítulos sin morir. Eso también es verdad. Vale, he ganado. ¡Pum! No confiabas. Es que es mi único Pokémon de tipo agua, que al principio me sobraban, pero ahora solo me queda este, creo, ¿eh? ¡Pum! Dratini. A la puta, el pato. Mi Diancie sigue sin movimientos de tipo hada. ¿Diancie con qué estaba vinculado? Con el vagón, sí. Con el vagón. No, Diancie está bastante bien. Es que voy a hacer fast forward, es que esta gente está a nivel 40. Era mi duda, ¿es hacia abajo o hacia arriba? ¿Para dónde vamos, Carly? Yo imagino que hacia arriba será el objetivo, supongo. ¿Qué hace? Vienes de abajo. ¿Y qué quieres decir con eso? No vengo de abajo. Solo había un camino hacia y era arriba. Para arriba. No, pero mira, aquí hay un caminito también. Ay, hay una cueva, hostia, por no la vista. Es que igual aquí dan un objetito, ¿sabes? Seguramente hay algo que recoger, pero bueno, vamos para adelante. Vamos a ver, esto parece ya más tarea de... A ver, que es un juego para niños, ¿eh, Carry? Vamos para allá. No sé qué hacer aquí. Espérate, que me he encontrado un Pokémito. Vale. Ahora debe ser. Estoy pensando, gente. Estoy pensando. Buah, estoy muy mal, ¿eh? ¡Tú! Un Natu. Ay, sí. ¡Oh, tío! Un Axiu. Vale, no. Primero esto. Una más. No, lo he hecho mal, Carry. Tengo que volver, ahora vengo. Mira, bastante juego de niños, ¿sabes? Tenías justamente dos oportunidades para hacer esto, porque puedes ir por la izquierda o por la derecha, que es el mismo puzzle. Primero que hay que hacer esto y ahora traer la otra para acá. No, eso no. Wait. Estoy 100% seguro que tiene que funcionar así. 100% seguro. Ahora sí. Claro. Y ahora tengo que ir por el otro lado. Y bajar. Cuidado.
Vale, y bajar esta. Y empujar esta. Y ya puedo tirar para adelante. Coño, es súper fácil. Pasa es que mis 3000 de IQ a veces no se coordinan con mis dedos. Y más cuando hay. Respeta. Y más cuando hay. Y más cuando hay un fast forward. Pero mira, bueno. Un Gastrodon, qué guay. Ya lo tuviste. Uf, ¿mi Gastrodon está muerto? Tu Gastrodon está muerto, así es. Vale. Uf, una MT. Terremoto. Hay que ir para abajo, pero a mí solo me gusta subir para arriba. Porque arriba. Ay, mía. Un momento, una pequeña pausa. ¡Retomamos! ¡Estamos de vuelta! ¡Vamos allá! ¡Let's go! Se están peleando por aquí, ¿eh? No me acuerdo. Se van a pelear. No me acuerdo las voces de todo esto, ¿eh? ¡Ah! Mira quién tenemos aquí, el miserable. A ver, ¿por qué en tu caverna es lo más normal del mundo que es una caverna llena de agua? Y lo mío es una caverna llena de lava. Porque el tuyo tiene a Grodon y Grodon todo el mundo sabe que es de tipo fuego, ¿verdad? Sí, capa. Pero aún así. Porque Grodon. Porque debajo del agua está todo lleno de lava. Porque Grodon es de tipo tierra y todo el mundo piensa que es de tipo fuego. Claro. Aquiles. Pero bueno, nevermind. Que os calléis, dejadlo. Que tengo que venir yo, un niño de 11 años, a resolver vuestros problemas. ¿Sois tontos o qué os pasa? Hostia, escúchame, esta imagen es muy turbia, ¿eh? Harry. ¿Qué hace? Ah, el mío está ganando. No, pero el mío mira lo que le está haciendo. El tuyo mira lo que está haciendo al mío. Bastante bien. Está practicándole una... ¡Maldita! Esa cría. Justamente estaba pensando lo mucho que me apetecía que aparecieras por aquí para que pudieras presenciar mi triunfo. Hoy la suerte me viene de cara. Está... Maravilloso. Está... Verdaderamente maravilloso. Harry está durmiendo. Mira lo que bonito. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Te mereces que te presente a alguien. Un nuevo miembro del equipo Magma que ayudará a la humanidad a dar un paso en su evolución. El Pokémon ancestral Groudon. Observa. Observa esa figura que duerme en este mar de lava incandescente. Tenía ganas de que llegara este día. He aguardado durante lo que me parece una eternidad. Una espera imposible de cuantificar. El progreso de este mundo de necios se ha visto estorbado por esos ideales absurdos de coexistencia, armonía y demás farandajas entre Pokémon y humanos. ¡Que no habéis aprendido nada de la quinta generación! ¡Vamos! Pues eso se ha acabado. Este ente ancestral extenderá la superficie terrestre de manera que la humanidad podrá progresar sin obstáculos. Hoy recomenzará todo. Hoy que el poder de Groudon primigenio será mío. En rojito para que se vea bien. Correcto. Tú eres la última barrera que se interpone entre la oscuridad de este día y la luz de un nuevo amanecer. Y no ahorraré esfuerzos para quitarte del medio, mocosa. Vamos a ver, en tu juego aún lo entiendo porque te tira el agua, pero en el mío puede empujarme a la lava y a tomar por culo el niño. Igual que pasó en el volcán. En tu juego, pues bueno, aún es agua, puedes nadar y demás, aunque estará fría como la madre que la parió. Correcto. Pero es puta lava lo mío. Mira, que le den por el culo. Se está poniendo turbio, también te digo, ¿eh? ¡Quiere bronca! Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que Aquiles está mamadísimo también, ¿eh? ¡Magno! ¡Puma! Vibrava. ¡Uf! Pokémon de tipo fuego. De momento el mío va con Lore. Tengo una pregunta. Espérate. ¿Estamos encima de la puta lava? Yo estoy peleando en un torbellino. Yo estoy peleando en la puta lava. O sea, cuidado. También tengo que cortar yo. He vuelto. No vale, pasa pues nada. Voy a boostearme yo. Vamos allá, Dragalge. ¿Dragalge era tipo veneno agua? No me acuerdo. Tormenta arena. Vale, tengo un turno más para bustearme. Vamos a ver qué nos puede hacer. Este combate es un combate importante. Tóxico será, hijo de... ¿Me han envenenado en el aire? ¿Perdona? ¿Qué pasa? ¿El tóxico no te lo puede lanzar para arriba? Es la primera vez que veo esto. Es literalmente la primera vez que veo esto. Estallido. Furia explosiva. Cuando menor sea el número de PS, mayor daño hará. ¡Para adentro! Así que perfecto para los combates dobles que no vamos a hacer. Pineco. ¿Ves? Este ya me gusta un poco más. Vamos a seguir luchando. ¡Hostia! Que igual tiene explosión. A la mortal. Avalu. Vale, vamos a cambiar.
No. ¿Que es un pineco con robustez? ¿Es un pineco con robustez? ¿Is this an explotido? Vale, defensa férrea. No ha tenido los huevos de explotar. No los ha tenido. Ay, mía, está reventando el veneno, ¿eh? De momento contigo se Deino. Está portando bien, ¿no? Deino tenía el tipo siniestro, creo, o no. Creo que no. Creo. Pues terremoto. Joder, macho, el veneno lo que me quita. Ya no me quedo, ¿eh? Urmi. Vamos a sacar a Tiririn. Que aún no lo he mega evolucionado, la verdad es que me apetece ver la mega. Vamos, Tiririn. Absol. Terremoto. ¡Toma, Absol! ¡Predice esto! Va a predecir un desastre. ¡Hostia, espérate! ¡Que tiene mega! ¡Lol! El mío... ¡Hostia! ¿What? Pues que en vez de... En vez de este señor debería haberme sacado el Kameru, sí, con mega Kameru. Pero casualmente tiene un Absol. Un Absolite. Es tipo voladora. ¿Mega Absol? Pero es casualidad. Debería, ¿no? A ver si a ver si el mío también tiene mega. A ver. Tipo volador. Mega. No. ¡Mewtwo no! ¡Mewtwo no! ¡Mewtwo! ¡Mega Mewtwo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Que es esta falta de respeto! ¡Que a ti te ha sacado un maldito Absol, tío! ¡Que el mío es un mega a ver, Mewtwo! ¡Un mega Absol! Respeta, ¿eh? Respeta, Magno. ¡Ah! ¡Mewtwo! ¡Hostia! Estaba pensando en Pidgeot. ¡Pero tío, ¿por qué? Pues espérate al Mega. A ver qué Mega será. ¿Cuál crees que será? No sé qué hace castigo, tío. Mewtwo ahí. Mewtwo y el de... Este es el físico, el ¿no? De especial. ¡Al especial no! Ya verás... Bueno, por la sombra no te puedo hacer. No, igualmente soy esto. Soy Arceus. Debería aguantar cosas. Cambia fuerza. Está cambiando los stats. Los cambios de ataque especial con los del objetivo, si no me he busteado. Bueno, no, no, no. Otro castigo. ¡A la pared! Cambia defensa. ¿Pero qué está haciendo este tío? Que te ganó. ¡Qué fácil ha sido! Vaya mierda de Mewtwo, ¿sabes? La verdad es que sí, yo me había asustado bastante. Mira qué felices. Acabamos de destruir sus planes, sus sueños, todo. Y se hace amigo tú. No, te sonríe. No te mata. No lo entiendo. No, no puede ser. Espectacular. Has estado espectacular, joven entrenador. No, tú no eres una entrenadora cualquiera. Tú eres una heroína. Tú, que crees en un mundo ideal en el que los Pokémon y los humanos pueden vivir en perfecta armonía, te has opuesto con inigualable valor al principio del fin del mundo. Sí, sin duda eres una heroína. Eres admirable, pero no me doblegarás. Mis ideales aún no se han derrumbado. Ese mundo utópico con el que sueño aún sigue en pie, esperándonos. Con el poder del prisma rojo, lograré la regresión primigenia de Groudon. Y luego... Luego traerá el principio del fin del mundo. No sé qué nombre tiene este, pero... Hostia, el pijo. A este no le quiero hacer la voz, pero bueno. No, lo llamo yo, si quieres. ¿Qué? ¿Tatiano? No, no, no. Vale. Es que no me acuerdo, es una voz muy repelente. Pasa tú ahora, Aquiles. Vale. Detente. ¿No te das cuenta de que el mundo que tú deseas... Y el que nacerá tras la venida de Kyogre son completamente distintos. Silvina, y yo que creía que tenías fe en mí. He cambiado la voz de Aquiles 15 millones de veces, ya veo. Entonces solo me quedas tú, Kyogre. Absorberé todo el poder oculto del prisma azul y regresa a tu estado primitivo. Ahora tienes la posibilidad de recuperar la apariencia primitiva que perdiste hace tanto tiempo. ¡Adelante, es tu momento! Se enfada y se... ¡Eh! Ojo, se ha asustado Magno, ¿eh? Se asusta un Magno para el otro. Y tú te pones al lado, ¿sabes? A mirar. Pero escúchame, que se van andando los otros como si no pasase nada. En plan, ay, mira. ¡Ojo! Cinemática. Los juegos están bien hechos.
Ahora de repente, bueno, literalmente se rompe. Ya está, y muere. Se ha enfadado, ¿eh? Hay que tener cuidado, Carrie. ¿Hola? ¿Se va? Ah, no. Ah, no, se está enfadando. Vale. Está bastante enfadado. Ah, no, se ha ido para arriba. ¿No te van con un poco de lag las animaciones? A mí no. A mí está yendo bien. De hecho, yo las estoy mirando con un poco de lag. Toma. A llover. Madre mía, qué mal hecho está Recipolis. Me cago en mi puta vida. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, que toca ir a Recipolis antes. Bueno, vamos a saltar a este señor. Me parece bien. ¡Que se calle usted! Vamos a Recipolis, por favor. Que ahora... que se simplemente se ha arrepentido, ha dicho. Y aquí estamos viendo ahí... Esto no es lo que yo quería, bla, bla, sí, esto es terrible. Sí, yo solo quería crear un mundo, bla, bla, bla. Aquiles, cállate. Bueno, tío, sí, que se arrepiente esta gente. Y nos están hablando a Recipolis. No nos la han puesto en azul, cosa que me llama la atención. Pero, a ver ahora. A Recipolis. Nos la han vuelto a repetir. ¡Eh! Ah, vale, Máximo. Me asustó. Es que ni le han puesto animación al pájaro, ¿sabes? Ya podrían haberlo puesto. Corri, siento llegar tan tarde. Es terrible. Entonces, ¿las escenas de los frescos de la Cueva Granito representan lo que está sucediendo? Algo así traerá unas consecuencias nefastas para la región de Hoenn. ¿Qué digo Hoenn? Para todo el mundo. Pokémon, humanos y todo aquello que conocemos perecerá bajo el sol abrasador de un continente de... ¡Continente! Desolado. ¿Se estará extendiendo esta espantosa ola de calor más allá de Recipolis? Piensa qué más puedes hacer, Máximo. Pues saca al Metagross que tienes, hijo de puta. Revienta tú al Kyogre, ya está bien. Paso. Tira Recipolis. Viene el pájaro este. Adiós, Máximo. Hasta luego, Vale, pues vamos directamente a Recipolis, que sinceramente no me acuerdo por dónde se entraba. Así que vamos a mirar... ¿No se entraba por una gruta? Es en la ruta de aquí. Es en la 126, o sea que tenemos que capturar otro Pokémon de camino. ¡Eh! 129, para abajo. Vale, pues vamos, dame un segundo. Que prepare a mamadísimo. Y voy a la ruta 129 y por mí cortamos hoy. Y en el siguiente capítulo ya entramos en Arrocípolis. Así que vamos a terminar con la captura, ruta 129. Vamos allá, Carrie. Capturación, let's go. Vale, pues espérate un momentito. He escuchado algo que no me ha gustado. O que sí, no lo sé, no lo tengo del todo claro. Eso definitivamente no me ha gustado. Es un tucu 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 tucu. Ojalá fuese un tucu 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 tucu. Pero no lo es. En fin. Eso a mí no me ha gustado, ¿eh? Esto es 128, tío. Aquí, 129, pero ¿y este tramo de mierda? Yo estoy en la 129. No me gusta esto, ¿eh? Ese no me gusta. Eso creo que son... ¡Ojo! Pokémon de ruta... Creo que todos mis Pokémon son un trozo de mierda, a mí te digo. ¡Oh! Este no es un trozo de mierda. Se puede skipear. Gracias. Ese sí, ese se puede skipear, correcto. Cuidado con Heracross. Imagino que Heracross de Ribo no tiene. Oye, ¿me puedo ir para abajo? Y pesco yo... ¿Capturo yo abajo o qué? Tú puedes ir a... O sea, tú puedes ir a la ruta... Si estás en la ruta 129... Puedes hacer lo que quieras. Pues vamos aquí. Pokémon de ruta es... ¡Jaulucha! ¡Jaulucha! ¡Joder! Ojo, qué bonita la animación de bajo el agua. Ah, pero estás en buceo. Estoy buceando. ¿Pero buceando no es otra zona o es ruta 129? Ruta 129. Vale, bueno, pues no. 5 kilómetros a nivel 50, yo ya tengo a mi querido Heracross, que Heracross es un Pokémon que me flipa, que reventaron con una mega super fea. Pero bueno, Heracross me flipa. Me ha hecho respiro el hijo de puta. ¡Turururú! Qué bonito es Heracross. Sí. Sí, mote. Mote para Heracross, tengo que ir a cambiar el mote de un Pokémon. Y el mote es para... Uchiha Sasuke. ¡Perfecto! Pues ha ido a pedir de Milhouse. Tosca. Vamos a ver si se captura.
Que mi perro ladra, Carri, no lo sé. ¡Hostia, qué bien, qué buen nombre! Me cago en la puta. Rey Misterio. ¡Puyaka, Taco puyaka! Loco. Taco Loco. Ah, no está mal, no está mal. No está nada mal, la verdad. ¿Y aquí qué hay? Ojalá Buyaka Buyaka, pero no está. No, no lo ha pedido nadie. Lo ha pedido Güero, ha pedido Taco Loco y le viene perfectamente porque, pues obviamente es un luchador de... mexicano. De esta mierda. Ay. Buyaka, Buyaka. Abajo está la costa secreta, pero bueno, o sea, en el próximo capítulo, Carri, ya decides a dónde vamos. Carri, lo dejamos por aquí. Hemos capturacionado un Pokémon, hemos acabado de nuevo con los planes del equipo. Bueno, acabado, realmente está liada igual. O sea, en tu zona hace un calor que te torras y en mi zona llueve un poquito. Pero bueno, hostia. Un Heatran bajo el agua. Ten cuidado, en que no puedas escapar. Esto no es como muy bonito. Es un Heatran bajo el puto agua. Curioso, curioso. Ten cuidado, que en alguna de estas el Heatran te parte la cara. Pero bueno, de nuevo, gente, espero que os haya gustado muchísimo el capítulo. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo capítulo lo veremos en el canal de Carri mañana. Enlace en la descripción y al final en la outro. Hasta luego, gente. Adiós.